Icaria duerme. En las profundidades de la gran torre de Sadarnur, los preparativos de un oscuro ritual llegan a su fin. Condenado por hombres y elfos a un destierro eterno en los confines del reino, Sadar, el nigromante, está preparado para su venganza. Valiéndose de los secretos ancestrales que encierra el libro negro de Sakara, el hechicero se dispone a invocar y someter al más terrible de los demonios. Noctura primis shayunin. Pero el mal no es fácil de dominar. Un insignificante error basta para liberar a la bestia. Eso ocurre. ¿Quién será capaz de detenerla? Una tierra legendaria que ha vivido en paz durante siglos. Hasta ahora. En las profundidades de la gran torre de Sadarnur, un hechicero invoca al más terrible de los demonios para dominar al ejército de las tinieblas. Seis guerreros elegidos por el destino tendrán que convertirse en eras. Un viaje en busca del arma capaz de detener a las fuerzas del mal. Seikret, la leyenda del arma sagrada. Así fue como, tras la agonía del nigromante, el caos de las tinieblas cedió su trono al imperio de la luz. Todo lo que el mal había engendrado sucumbió al poder del arma sagrada, regresando al lugar del que nunca debió salir. Y en todas las tierras del reino, desde las arenas de Khorandur a los valles de Braesbury,
desde las montañas de Frostgar hasta los colosos de Beragnar, se volvió a escuchar fuerte y claro el latido del corazón de Ankaria. El sacrificio del príncipe Borian devolvió la paz al reino de Ankaria, pero su muerte sumió a la baronesa Vilya, su prometida, en la desesperación. El mal, siempre al acecho, se nutre de nuestro sufrimiento, y el corazón de un ser humano herido es tan vulnerable que las fuerzas del inframundo encuentran en él el refugio perfecto para lanzar su ataque. Cuando los sentimientos más profundos son utilizados para manipularnos, nuestro peor enemigo podemos ser nosotros mismos. El gladiador es el único guerrero con la habilidad y el entrenamiento necesarios para emplear la mayoría de las armas. Utiliza la fuerza bruta para luchar y es sorprendentemente ágil. No duda en hacer gala de su superioridad a la menor ocasión. La Serafín desciende de una estirpe de ángeles. Antiguas leyendas sitúan su origen en una era anterior a la presencia de elfos y hombres en Ankaria. La Serafín combina la magia celestial con poderosos y ágiles movimientos de combate. La diablesa procede del plano demoníaco de donde fue injustamente expulsada. Su destreza en el combate cuerpo a cuerpo se complementa con el dominio de la magia negra, una combinación que hace de ella un temible oponente. El enano es el último eslabón de una raza antaño dominante. Muy hábil en la lucha cuerpo a cuerpo, aprovecha los conocimientos de la tecnología de sus antepasados para hacer uso de un armamento tan sofisticado como poderoso. La elfa del bosque es una experta cazadora y exploradora. Perfectamente integrada en el mundo natural que le rodea, su magia tiene un fin protector. Usa el arco y la flecha con poder y precisión y solo se enfrenta en el combate cuerpo a cuerpo si no tiene otra salida. El mago es tan poderoso con sus hechizos como diestro en el manejo de la espada. Nunca rehúye el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Sin embargo, su arma más poderosa es la magia elemental, capaz de sacudir los mismísimos cimientos de la tierra. El elfo oscuro procede de una estirpe sanguinaria que se escindió de la pura y noble raza de los elfos. El elfo oscuro posee temibles habilidades guerreras y es un implacable luchador de las sombras. Prefiere las espadas envenenadas y el combate a cuerpo limpio. La vampiresa es una combinación de guerrero experto en el combate cuerpo a cuerpo y vampiro. Versada en la magia de la sangre y las artes oscuras, por el día derrota a sus adversarios con la espada y por la noche se transforma en una diabólica bestia de presa.